Sí, un equipo más que vendrá dolido porque ha perdido, aunque ha perdido a domicilio. Que sabemos esta liga que es muy complicado conseguir victorias, pero estoy seguro que con la expectación que ha creado el equipo que han hecho este año, con la victoria que tuvieron en su casa contra el Real Madrid, y seguro que con una afición como tienen ellos caliente, van a salir muy motivados. No, es un gran equipo, además dirigido por un grandísimo entrenador y que juegan muy bien a baloncesto, juegan muy bien 5 contra 5, tienen referencias en todos lados del campo y saben castigarte muy bien cada error que tienes, ¿no? Entonces, además, saben leer muy bien el juego y el tipo de defensa que puedas hacer. Sí, quizás somos equipos parecidos en ese aspecto, ¿no? Tenemos una estructura similar, sin pivos especialmente altos, pero sí con trabajo y músculo, con pivos abiertos, como tenemos nosotros, ellos tienen Sanguino y Antero, nosotros tenemos a Nacho y a Héctor, con jugadores pequeños con mucha puntería y mucha facilidad para jugar uno contra uno, jugar bloqueo directo, y dos buenos bases. Entonces yo creo que el equipo es parecido, ¿no? Pero encima ellos juegan en su campo y sabemos cómo es Cáceres, ¿no? Que es un campo caliente donde la afición empuja y donde, como decía antes, me da mucho miedo el que ellos van a salir muy, muy motivados, porque no creo que sea un error lo de la derrota del otro día, pero lo que sí tienen claro es que ellos no quieren perder en casa. Sí, y tampoco podemos pensar con lo que hicimos el otro día ya está hecho, ¿no? Tenemos que ir con ambición, queremos ganar esa plaza, pero tenemos claro que para ganar allí hay que llegar al último cuarto con opciones, ¿no? Porque estoy seguro que ellos van a intentar romper el partido desde el principio. Entonces vamos a intentar a ver si llegamos como siempre hemos conseguido allí, llegar al último cuarto con opciones y luego, bueno, pues, a veces tenemos más suerte que el año pasado en los últimos dos minutos o la misma que hace dos años en el final de partido. Sí, está claro que el talento ofensivo lo tenemos, podremos tener mejores o peores porcentajes, pero bueno, nuestra forma de jugar en ataque es buena, ¿no? Pero necesitamos también atrás, contra un equipo como el de Cáceres, que como te decía es parecido al nuestro, no tiene muchas referencias ofensivas, como no estemos centrados, ellos se pueden ir a 90 puntos fácil y fuera de casa tú no vas a hacer más de 90. Por lo menos tener tranquilidad, tranquilidad porque sabemos lo importante que es empezar ganando. Luego también sabemos nosotros el calendario que tenemos, donde fuera de casa pues empezamos con todos los cocos de la liga, donde vamos a tener a Granada, Menorca, a Burgos, a Canarias, ahora a Cáceres.